Hola, ¿cómo están? Para las personas que no me conocen, yo soy Dani Alfaro y estoy muy muy feliz de estar aquí. El video de hoy va a tratar sobre un maquillaje para que tus maestros no se den cuenta, porque yo sé, niñas, que cuando estamos en la secundaria no nos podemos maquillar y siempre nos están mandando reportes por ponernos rímel y todo eso. Pero aquí les voy a dar unos tips y consejos para que se puedan maquillar poquito y tapar una imperfección sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, estoy demasiado feliz porque este es uno de mis primeros videos y espero que les guste muchísimo, así que sin más ni menos, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para este tutorial donde nuestros maestros no se tienen que dar cuenta que estamos un poquito maquilladas, vamos a tomar unas toallitas húmedas para quitar todo el residuo que tenemos de la cara. Ya saben que ahorita con el ambiente se ensucia muy muy rápido el rostro, entonces voy a tomar una toallita desmaquillante y lo voy a pasar por todo mi rostro, que se quite todo el residuo que tengamos de maquillaje o de algún polvito que nos haya caído, etc. Una vez que ya tenemos nuestra cara limpia con las toallitas húmedas, lo que va a seguir es tomar agua de rosas. Yo tengo esta y es buenísima porque te ayuda a tonificar tu rostro, también te ayuda a evitar rojeces y muchas cosas más que tiene de beneficio esta agua de rosas. Lo único que voy a hacer es aplicarlo en todo mi rostro. Y listo. Ahora, para el maquillaje, que no vamos a utilizar tantos productos, vamos a utilizar crema porque es muy importante humectar nuestra cara para que se vea jugosita, la piel hidratada, luminosa de manera natural. Entonces voy a tomar una crema que tú usualmente uses, no importa la que sea. Si tiene protector solar estaría muchísimo mejor. Y la voy a poner de manera delicada en mi rostro de forma circular. Y ahora vamos a seguir con nuestras cejas, que pues no las vamos a pintar mucho, pero lo que sí vamos a utilizar es un gel con color para ceja y un lápiz para ceja. Entonces vamos a tener unas cejas sensualonas, pero pues que nadie va a saber que las tenemos maquilladas. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro gel para ceja y vamos a empezar a peinarlas para que se vea más uniforme el asunto, y esto también le agrega un poquito de color. También esto ayuda a que nuestra ceja no se mueva de lugar y siempre esté donde mismo. Y bueno, ya que tenemos nuestras cejas súper peinaditas, ahora vamos a tomar el lápiz para ceja y lo que vamos a hacer es rellenar huequitos. Ahora sí que no la vamos a pintar toda como normalmente lo haríamos, solo vamos a rellenar huequitos y eso se va a ver la ceja más linda, pero no se va a ver maquillada. Entonces vamos a rellenar los huequitos que tengamos. Yo tengo bastantes. Este lápiz del otro lado tiene peinecito, entonces lo que voy a hacer es difuminarlo para que sea más natural el asunto. Ok, ahora vamos a ir con nuestra otra cejita, que también la vamos a rellenar solo los huequitos. Por ejemplo, aquí tengo un super mega hueco, cañón. Entonces solo para que la ceja se vea uniforme. Estoy medio ciega, la verdad. Bueno, ya que tenemos nuestra ceja que se ve decente, que no parece que nos la pintamos y nos pusimos el corrector y todo, solo que rellenamos los huequitos, vamos a seguir con las pestañas. Entonces el primer paso es enchinarnos nuestras pestañas. La verdad yo no soy de las que se las enchina, pero como no vamos a poner tanto rímel, nomás van a ser como unas dos pasaditas, es muy importante enchinarse las pestañas. Nice. Ya que tenemos nuestras pestañas enchinadas, vamos a tomar rímel. Yo les recomiendo que el cepillito del rímel sea como chiquito, así que no, porque hay unos que están así como muy grandotes y ese está chiquito y está muy muy bien definido. Entonces les recomiendo este para que no tengan grumitos en las pestañas. Y nomás le voy a dar literal unas pasaditas porque, por ejemplo, yo tengo las puntas rubias. Entonces igual nomás estoy como poniendo poquito, porque a mí también me tocaba que la secundaria te, así de que te tocaban las pestañas a ver si tenías rímel. Entonces igual si tú vas en la secundaria puedes utilizar un rímel transparente y también buenísimo y te deja las pestañitas así lindas. Igual no se ven tan negras las pestañas, pero pues tan siquiera es algo, ¿no?
Ok, ahora vamos a continuar con nuestro corrector. Tú puedes utilizar el de tu preferencia, pero a mí me gusta más que sea un poco más líquida el corrector, que no sea tanto en cremita, que se pueda difuminar muy fácilmente. Y más que este es un look súper natural, a mí me gusta difuminarlo con el dedo o igual con una Beauty Blender, con cualquiera de los dos está perfecto. Ahora, como pueden ver, el corrector que voy a utilizar ahorita tiene una esponjita. Entonces lo que hace es que tiene el corrector bien liquidito y esto lo hace muy fácil de difuminar. Entonces lo voy a aplicar directamente en mi super ojera y no vamos a utilizar base por lo mismo de que no queremos que se note el maquillaje. Entonces igual si nosotras que tenemos algunas imperfecciones, yo tengo aquí por ejemplo rojeces alrededor de la nariz, lo voy a colocar ahí y a veces aquí también se me pone medio rojito y un poco en la barbilla. Entonces lo que voy a hacer primero es difuminarlo con mis dedos. Voy a utilizar este que normalmente las maquillistas lo recomiendan porque es el que menos tiene fuerza. Entonces vamos a difuminarlo con toquecitos. Igual alrededor de nuestra nariz también, que quede súper, súper difuminado. Después me gusta tomar mi Beauty Blender, que previamente yo ya la mojé con agua, que esto hace que sea mucho más fácil de difuminar cualquier cosa. Entonces lo paso por encimita para que esto quede súper bien difuminado. Y voilà, ya no tenemos ojeras. Y para el siguiente paso vamos a utilizar el blush, no vamos a utilizar bronzer porque pues igual esto no se tiene que ver con maquillaje. Voy a utilizar un blush que sea como un tono duraznito porque ese es más bien como lo natural de nuestro rostro, ya sea como un durazno rosita, eso está perfecto porque pues se ve más natural el asunto. En cambio si le pones un rosa fuchsia como que no va el asunto. Y a mí me gusta ponerlo mucho como en esta área. También me gusta ponerlo aquí porque se ve como cute, más natural. Pero igual no podemos poner mucho porque pues... el chiste es que no se note esto. Solo es para darle color al rostro y que no nos veamos muertas como yo, que soy una blanca Gasparín. Entonces solo poquito blush. También me gusta ponerlo poquito en la barbilla. Y aquí arribita. Ya me lo acabamos. En sí, esto está bien fácil, sencillo, es para alguien que no se sepa maquillar, es algo súper fácil. Y ahora vamos a ir con el iluminador. Para esto no vamos a tomar un iluminador en polvo porque sí se nota un chorro, entonces yo les recomiendo igual un delineador que sea como líquido, muy fácil de difuminar. Ya les digo, las cosas que sean líquidas o en cremita se ven mucho más natural y pues igual hace que tu piel se vea así como jugosita, con brillo, sanita, rico el asunto. Yo puse un poco aquí en la palma, bueno no es palma de mi mano pero es aquí arribita de mi mano, y lo voy a poner en mis pómulos con el dedo igual y lo voy a esparcir poquito. En sí no sé si se alcance a notar en cámara, pero en persona sí se ve como que un destellito, así como que jugosito, así como que te acabas de broncear y se ve así como que... no sé, ustedes me entienden, yo sé. Vamos a poner de este lado. Y voy a ponerlo un poquito aquí en mis labios y en mi nariz. Un poquito. Y un poco en mi barbilla también. Igual se pueden poner un poquito en el párpado para que sea un poquito más iluminado. Y vamos a ponerlo aquí. Solo es como para darle un destellito así de luz. Que la verdad ni se ve casi, pero en persona sí hace la diferencia. Bueno, aquí tengo una gama de colores para los labios. Que en sí nomás voy a utilizar, o pueden utilizar un rosita así como nude o un rojo, pero solo ponerlo como que en la parte de aquí y difuminarlo súper bien. Así como lo hacen las japonesas o coreanas, como se maquillan los labios así como que bien sweet, bien delicadito. Así le pueden hacer. Y bueno, yo voy a tomar el rojo, pero voy a tomar muy poquito porque no queremos que se nos vean unos labios rojos, solo que se vea como natural. Y lo voy a aplicar solo en el centro. Ni parece que traemos labial, o sea, se ve como natural, jugosito, repito mucho eso, pero pues así.
sí se ve y se ve lindo, o sea, se ve cute. No parece que nos pusimos maquillaje, solo parece que amanecimos de buenas, amanecimos con una piel linda y se ve cool. Y ya para terminar esto, vamos a sellar con agua de rosas, que eso también hace que tu piel, como les dije, se vea hidratada y por lo mismo se ve luminosa, jugosita, bonita. Entonces, igual si tú tienes rojeces con la cara, esto te ayuda muchísimo. Y le voy a aplicar, pues, para sellar todo nuestro maquillaje. Y me voy a echar un poquito de viento de rosa Guadalupe para que se selle todo el maquillaje y se vea lindo. Y bueno, este es el look final natural para que tus maestros no se den cuenta que se ve cute, lindo, que ni va a parecer que traes maquillaje. Igual, como les dije, las niñas que no se puedan poner rímel, se pueden poner un rímel transparente. Igual da el mismo efecto, que se ven las pestañas lindas. Igual no tan negras, pero se ve cool, lindo. Y pues así es el look. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, de verdad, eso lo hice con amor. Espero que les sirvan los tips. Cualquier cosa ya saben que ustedes me pueden preguntar. No se les olvide darle like a este video y compartirlo con su amiga o su prima para que vean estos tips que se pueden maquillar en la escuela sin que nadie se dé cuenta. También no se les olvide seguir a Badaboom en todas sus redes sociales y seguirme a mí, a Dani Alfaro, en Instagram y en todas mis demás redes como Dani Alfaro. Igual y me pueden mandar mensajes o si gustan algún tip, yo les voy a contestar. Así que pues espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.